Y a este paso déjame que os diga que el señor Joan Laporta y además todos los socios culés van a levantar, os digo yo, una estatua en memoria de Florentino, en honor a Florentino en el Camp Nou, seguramente con las nuevas reformas que van a hacer. Resulta que Florentino Pérez tiene un socio, que ya sabéis, del que os informaba el otro día por un trato que se había firmado últimamente de las diferentes partes de explotación del Santiago Bernabéu, que se llama Sixth Street, y que al parecer está interesado en la compra de derechos televisivos que el FC Barcelona ha puesto a la venta. Claro, evidentemente el FC Barcelona, que el otro día vendió buena parte de su negocio de merchandising, me parece que fue como un 49% del mismo, ahora quiere vender también el tema de los derechos televisivos para compensar lo que no firmó con CVC. Que quizá Florentino aconsejó a Laporta no meterse en CVC y esperar a que él gestionara algo para echarles una mano, pues hombre, yo ya no lo descarto porque además son buenos amigos y tienen buena relación. Pero en cualquier caso, me alegro de que esto sea así porque al final Laporta, en el papel que está cumpliendo de defender la Superliga junto con la Juve, creo que hace bien en no pringarse las manos con un acuerdo con la Liga que desde luego hubiera sido un auténtico desastre y nefasto, no solo para los intereses del Barça, sino también para los intereses de la Superliga. Así que bueno, habrá que esperar un poquito más, evidentemente, para ver cómo cuaja todo, pero parece que desde luego Florentino les está echando una manita y bastante interesante porque ya conoce a este grupo inversor y veremos a ver qué ocurre.